Llegar a Villa Tulumba es viajar en el tiempo, mirar hacia atrás y encontrar a quienes nos precedieron. Villa Tulumba es una localidad y municipio del centro norte cordobés. A 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se constituye como un museo a cielo abierto, para transportarnos al 1600. Llegamos a Villa Tulumba, uno de los pueblos más antiguos de Córdoba, del norte de Córdoba, y queríamos venir acá por todo lo que les vamos a mostrar en este video. Pero esta parada técnica resultó ser en la Posta Real, restaurante con estas riquísimas empanadas caseras fritas, dulces, saladas. Vamos a probar la variedad y las vamos a disfrutar para luego contarles todo lo que hay en este lugar. Villa Tulumba cuenta con 64 manzanas, tan solo 2.000 habitantes, y es un pueblo colonial que conserva sus calles empedradas, farolas, antiguas iglesias y casonas de adobe. Es un refugio del pasado colonial a los pies de los cordones serranos. A Villa Tulumba se ingresa por una curva desde la ruta provincial 16. Está próxima a Jesús María y tiene sus orígenes en antiguas estancias concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles. Estamos en Villa Tulumba, un pueblo que es mágico, que conserva su historia, que conserva sus faroles, que conserva estas calles empedradas y tantas casas de estilo colonial. Cuenta hoy con algunos más de 2.000 habitantes y sobre todo conserva esta mística y esto de ser un pueblo muy antiguo y que es parte del Camino Real. Es una de las postas del Camino Real que todavía se puede visitar, que tiene un centro de interpretación, que tiene esta capilla construida y que también tiene la capilla en ruinas, que fue la primera que se realizó en este lugar. Un pueblo que cuenta con más de 400 años de historia y que está muy ligado no solamente a la conquista, sino también a todo lo que se conserva aún y a todo lo que se habla en este lugar de los pueblos originarios que vivieron aquí, que fueron los sanavirones. Bueno, nosotros estamos visitando, conociendo, para compartirles a todos ustedes sobre este lugar. Este tabernáculo perteneció a la Compañía de Jesús en Córdoba. Cuando expulsan a los jesuitas, en el año 1767, pasa a la catedral. Aquí la fundación de Tulumba por real cédula del rey Carlos IV de España se da el 3 de octubre de 1803. Es un estilo barroco, es todo trabajado en madera de cedro paraguaya y dorado a la hoja. Tulumba es una villa tranquila que te invita al descanso, a andar relajados, conociendo sus calles, recorriéndola poco a poco y dejarnos sorprender por el paso del tiempo y por cómo se han conservado algunas estructuras. Por ejemplo, tenemos la casa de la familia Reina Fe, que fue un clan político muy importante en toda la etapa de creación de Córdoba y de la independencia, y todavía se conserva esta antigua casa colonial. Detrás nuestro tenemos el club esportivo, social, la biblioteca popular y todos estos espacios históricos que son un hito en la comunidad de Villa Tulumba.
También contarles que esta localidad y su fundación data de 1675, por lo tanto todos esos años son los que recorren para llegar a donde está hoy, a ser declarada un pueblo histórico nacional, y por lo tanto también está el proyecto de poder volver y poder cuidar aún más sus fachadas, conservar estos espacios históricos, estos lugares que visita cualquier turista y que la gente del lugar tiene mucho cariño por cada espacio. Tranquila y pintoresca, llena de detalles y de hermosas imágenes para registrar y retener en nuestros ojos. Mucho antes de los españoles, estuvo habitada por los anavirones, pobladores originarios que dejaron un importante legado cultural en el pueblo y sus alrededores.